Hola a todos, qué bueno tenerlos por acá de nuevo en este canal. Hoy conversaremos sobre un aroma de la casa de Mugler. Es un oriental amaderado que ya tiene 17 años en el mercado y es un ícono de esta casa junto a Ángel. Este es de esos aromas que tiene historia, que tiene onda, que lo amas o lo odias. Así es este perfume. Así que bueno, quédense que ya continuamos con esta reseña. Este jazmín es bastante diferente a la nota clásica, brillante y luminosa, y esto es por las notas del fondo de este aroma. Tenemos entonces un inicio, vamos a atomizarlo acá. Tenemos un inicio de un jazmín verde, húmedo, que se nota súper natural y que tiene una sensación jabonosa que flota alrededor de estas flores y que a mí personalmente, cuando lo atomicé la primera vez, me recordó a los jabones de tocador, los antiguos. Yo me acuerdo que iba a la casa de mi abuela y siempre en el baño, cuando tú te tenías que lavar las manos, estaba este jabón de jazmín. Entonces a mí me recuerda eso en esta salida. En el desarrollo, esta flor es llevada a descansar sobre maderas, lo cual tiene en la fase media un punto húmedo, pero mucho más ligero que cuando recién tú atomizas el perfume. Esto puede ser, no sé, va a aparecer los 10 minutos después, o por ahí 10 o 15 minutos después, tú ya vas a sentir que esa parte húmeda y de jabón de tocador empieza a desaparecer y emerge esta madera. La fase media entonces lo percibimos como un jazmín amaderado, madera de cachemira en particular. Y la madera de cachemira es esta madera que yo les he contado que tiene como un punto de textura aterciopelado, que está entre una madera seca y un terciopelo, presentando entonces un matiz ligeramente dulce, pero dulce como de flor natural. Porque este aroma tiene como un tipo de jazmín que está entre lo natural y lo artificial, es como muy muy especial. Por eso les digo yo esto que me recuerda como a jabón de tocador. Entonces, este dulzor es muy sutil, es muy de un matiz súper leve, pero esto hace que alguien sea un aroma potente. Normalmente los aromas jabonosos no son tan potentes, no son tan de jazmín tan fuerte, pero este, por esa parte amaderada, ya no es un jazmín fresco, no es un jazmín totalmente luminoso, es un jazmín que tiene cierta densidad y cierta potencia, que luego ya en el fondo, cuando ya seca, en mi piel se siente un ámbar, que está entre lo cremoso y lo terroso, que suele pasar con algunos ámbares en mi piel y que puede que en la suya también. Por eso es importante siempre probar antes este tipo de perfumes, que tienen gente que lo ama y gente que no le gusta mucho. Entonces es muy especial, yo lo percibo en el fondo con un jazmín, porque el jazmín en este aroma se percibe durante todo el desarrollo del aroma. No es que cuando ya llega la etapa de secado solamente sientes el ámbar, no, esto es como que el jazmín conduce a todas las demás notas y es un jazmín muy notorio. Entonces cuando ya estamos en la parte del secado, en la piel se asienta un jazmín muy suave, pero que ya se nota un poco más esta nota de ámbar, un poco terrosa, un ámbar seco, es como si fuera un ámbar blanco. No muy resinoso, sino que más un poco terroso. El jazmín para mí es el rey, es el que hace de este perfume un aroma diferente, el tipo de jazmín, el cómo es llevado desde un punto natural a otro punto mucho más denso. Este es un aroma que en mí dura bastante bien con una estela amplia, que tiene la capacidad de marearme si me paso en atomizaciones, y es por eso que hay gente que le gusta y hay gente que no lo tolera, porque tiene esa capacidad. Por lo menos en mí, a mí cuando recién lo estaba conociendo, me pasé muchas veces de atomizaciones y la verdad es que sí, me mareó mucho. Por lo general entonces tengo cuidado con él con respecto a las atomizaciones y por nada del mundo me lo atomizaría en clima caluroso. Yo creo que este aroma va mucho mejor por esta situación en climas que son con un poquito de frescura. O por último puede ser un verano, un día que haya brisa y que no esté tan... Pero no es como para ponerte atomizaciones y ir a pararte al sol, o sea, no. Ahí yo creo que te desmayas, porque de verdad que es fuerte. Es un jazmín que tiene esa potencia por las maderas del fondo. El concepto que plasma, les voy a acercar la botella y la voy a limpiar un poco porque se le marcan los deditos. ¿Dónde está linda? Pero el concepto es un talismán,
solar, como una flor tocada por el sol. Y sin duda alguna, este aroma intenso nos dicen que el tipo de jazmín que ocuparon fue un jazmín de Sambat de la India, que es el clásico jazmín que ocupan las marcas, por ejemplo, de Armani, que es un jazmín que es delicioso, pero aquí, por supuesto, está tocado por la textura de una madera blanca y seca, un tanto densa, que le resta toda la frescura que puede tener este jazmín. Entonces, por eso, este aroma puede ser utilizado, por ejemplo, otoño, invierno, primavera. Como decía, calor intenso. Yo, si ustedes quieren intentarlo, por supuesto que lo pueden intentar. Pero yo, personalmente, no por esto que me pasa a mí, personalmente, que me marea. Tiene una evolución bastante lenta, por lo tanto te puede hacer pensar de que es un perfume lineal, pero de acuerdo al uso que yo le he dado, de hecho me voy harto, no sé si se nota ahí que lo he ocupado bastante, sí evoluciona, pero es larga la evolución, entonces tú vas a notar esta parte húmeda que luego ya desaparece y tienes este jazmín amaderado y que luego ya tienes un jazmín un poquito más rebajado y que aparece un poco más en esplendor lo que es este ámbar y esta madera seca con esa textura. No es una madera seca jabonosa, como para verano que normalmente se pone muy bien, no. Es una madera que necesita un poquito más de frío como para que tú te sientas bien con el aroma. Lo siento, un aroma súper fuera de la común. Es un jazmín, sí, es un jazmín totalmente fuera de lo común del jazmín tradicional. Yo creo que por eso fue disruptivo. De hecho, en su momento fue uno de los perfumes más vendidos. Y creo que el nombre le va muy bien, que es Alien, porque es extraño. Es un aroma extraño, es un aroma de jazmín que tú dices, uy, qué raro es esto. Pero a la vez también dices, yo conozco este aroma. Por eso a mí me recuerda a los jabones antiguos de tocador, estos jabones cremosos antiguos de tocador. Porque si bien es extraño a los clásicos perfumes de jazmín de la época en que salió, porque este es, dijiste, 17 años en el mercado, pero te recuerda a algo que ya existió, que está como, no sé, tomaste este aroma clásico de jazmín y le diste un vuelco moderno y lo pusiste en una botella y dijiste, esto es extraño, y va a ser extraño para todo y se va a llamar Alien. Así que por eso siento que es un aroma súper peculiar. Este es un aroma de Dominique Ropion, que es nariz detrás también de perfumes de Frédéric Malle y Get Off Now, uno de los más famosos. Y el otro es Frédéric, no, Lauren, voy a decir súper mal el apellido, o sea, ni siquiera sé de qué idioma era el apellido, pero es Lauren Bruyère. No sé si es francés, no tengo idea. Y él es nariz de aromas como Cacharel y otros más de Mugler, algunos flankers de este, él igual estuvo participando en la creación de los aromas. Yo creo que no es un perfume apto para comprar a ciegas, a pesar de que hay mucha gente que lo compra por lo hermosa que es la botella. Esto es precioso, esto se ve lindo en todos lados, es precioso. Entonces, después claro, ves la botella, qué linda que es, pero el aroma te va a punzar un poco porque es un jazmín súper intrusivo con el tema de la madera. No porque el jazmín lo sea, sino que es por la madera, por la composición del fondo. Además, barato no es, así que es importante que lo pruebes. No me acuerdo cuánto estaba en los 90 ml. El chiquitito está un poquito más económico en el caso que quieras probar el pequeñito, pero no es un perfume que está dentro de lo económico. Tiene precio de diseñador, alta gama no es, pero tiene un precio que yo creo que ronda los 80 mil pesos, 90 mil pesos. Aproximadamente los 10 ml a unos 10 mil pesos, te está rondando como eso. Y por eso, yo creo que tengan cuidado, yo sé que se dejen llevar por la botella, pero pruébenlo antes. En un decant, como siempre, para ver cómo se dan su piel, si es que se marean o no se marean, si es que les gusta o no les gusta, porque es un aroma bastante potente. De hecho, a esta distancia, yo ya lo siento. Se te genera como una nube que te puede marear todo el tiempo. Así que bueno, como siempre, los voy a invitar a suscribirse a este canal, darle like y click a la campanita para que YouTube les siga avisando cuando yo esté subiendo nuevo contenido. Para mí es un gusto reseñar este perfume porque la verdad es que me gusta mucho. Y si bien es difícil, es un aroma que de verdad que es súper distinto y que vale mucho la pena probar. Así que eso, cuídense mucho, nos estamos viendo en otra reseña. ¡Chao!